Y volvemos con la historia del gallo en el Parque de San Ramón. Esta es la segunda parte, porque resulta que ahora ya tiene gallinita, ¿verdad, Luisito? Ah, sí, tiene 22 días, está la gallinita aquí. La trajo un señor, la traía por cierto amarrada, la amarramos ahí y el gallo se fijó de arriba para ver la gallinita. Y la cuestión es que al ratico se la soltamos, yo creo que se iba ahí la gallina y no, más ¿Le bien gustó? le gustó el gallo y se quedó con el gallo. Y bueno, aquí ya los dos bajan y siempre le siguen dando comidita. Sí, ellos le traen comida, nada más que está llegando mucho zanate. Son manadas de zanate lo que hay en la mañana, entonces le comen la comida. Entonces va a haber que hacer, seguir extrayendo como a esta hora comida, porque si no se quedan sin comer los pobres animalitos. Luisito, ¿cómo la gente se ha encariñado con estos, bueno, ahora dos personajes, animalitos acá del parque? Es una historia única, me parece. Sí, yo voy a cumplir 13 años y aquí nunca he visto un animalillo ese que se quedara aquí. Solo aquí lo que hay es ardillas nada más y pajaritos que llegan. Por cierto, ahora llegó un pajarito muy bonito, un veranero, rojitito, lo más lindo. Y estábamos vacilando porque dicen una amistad, mire, eso es un sargento. Y le digo, no, pero hasta los policías, los dos policías allá también. Para rato estos dos amigos, ¿verdad? Ajá, van para el rato. Ojalá que nos dure bastante. Ojalá que no sea el año que tiene. ¿Cuánto es? 2 meses tiene, 2 meses y unos días. Ojalá que nos dure más de 2 años el gallito ahí con la gallina. Y ojalá que tenga pollitos, qué lindo sería. Y huevitos, ¿verdad? Y huevitos. No, porque no, los huevitos es capaz que me los yo me los como. Luisito, ya le buscamos nombre, ya le encontramos nombre. ¿Se acuerda que habíamos hablado de Luis Monchito? Ya le encontraron. No, yo creo que ese es el nombre que le pusieron al gallo, Monchito. Monchito. ¿Y ahora para gallina? Ahora la gallinita no sé cómo la van a poner, si Monchita o Luisita o no sé. La gallinita Luisita me gusta. Esa está muy bonita. Muchísimas gracias, Luisito. Y yo creo que invitar a la gente a que cuidemos pues el parque y también esto que tenemos, esta historia tan bonita. Demasiado bonito, bonito es que, bueno, yo ya me he encariñado mucho con las cámaras, ya no les tengo mucho miedo a las cámaras, que antes las primeras veces sí me temblaba todo. Y ahora no, muy tranquilo. Es deber de nosotros cuidar este parque, ¿verdad? Sí, claro, es deber de todos, para eso lo tenemos bien chaneado. Ustedes como ven, siempre está limpio el parque y es para todo Moncho. Bueno, pues lo vamos a dejar con más imágenes de esta parejita de tortolitos que encontramos acá en el Parque de San Ramón.